Ha sido una cosa realmente muy, muy grave que nosotros queríamos, sobre todo, librarla con Pulsa acá La Plata, gracias a Luis Battistelli, porque hay denuncias que han venido de distintas partes del país que involucraban al Instituto Próvolo de La Plata. Fundamentalmente hoy viene conmigo Luis Battistelli, que es la persona que denunció originariamente, que denunció en Mendoza, que tiene una serie de nombres que son los que se aportan. Ya hay un testigo de Salta, ustedes saben que quiere venir a denunciar, que ya el fiscal está haciendo las gestiones para tomar sus declaraciones. Él ha hecho una denuncia por escrito ya a partir de que esto empezó a cobrar visibilidad. Él ya hizo una denuncia en Salta, pero seguramente va a tener que venir a La Plata. ¿Por qué? Porque, bueno, su denuncia recae sobre la jurisdicción de La Plata, no sobre la jurisdicción de Mendoza. O sea, no sabemos bien qué es lo que va a desencadenar todavía en La Plata. Lo que sí sabemos es que tenemos que ser muy perseverantes, que todos tenemos que mirar con inmensa responsabilidad este problema, primero por la protección y la tutela de los derechos de muchos niños que han sufrido esta situación, pero que pueden estar sufriéndola y que lo que ha desnudado es muchas faltas o carencias o errores o a veces invisibilizaciones de estos problemas que tendremos que repasar si es por acción o es por omisión. Lo que no se ha hecho desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista, digamos, hay que caer en las responsabilidades personales, pero también institucionales, o sea, la institución Estado, la institución Iglesia, todo lo que ha fallado para que esto no vuelva a pasar nunca más.